Meditación para el mes de abril, Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Las palabras clave del signo Tauro son las siguientes: armonía, abstracción, hermosura y firmeza. El universo está cimentado sobre la armonía. Sus partículas están unidas por el poder mágico de la abstracción puesto en acción por la obra del amor divino. Las dulces vibraciones de armonía, de amor y armonía, son las que producen la belleza en todas sus formas y que se observa a menudo en las obras de nuestro Padre, siendo este mismo poder divino el responsable de las estabilidades de las leyes y de la naturaleza, que son las mismas ayer, hoy y por los siglos. Si nos hiciéramos el noble propósito de seguir el plan de Dios en pensamiento, palabra y hecho, con seguridad que podríamos observar el milagro de los mismos efectos realizado en nuestro pequeño e individual universo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que está hecho fue hecho. San Juan, capítulo 1, 2 y 3. Gracias, Ángel. Servicio del Templo de la Fraternidad Rosa Cruz Margeinde. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza interior en cónclave espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas Rosacruces. Por tal motivo fijamos la vista con reverencia sobre la cruz de rosas mientras escuchamos el saludo Rosacruz. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelanto. Estos ángeles están por encima de todo error, y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad, porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia ha de ser quitada. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Pero si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos el mandamiento de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por lo tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno a los suyos propios, sino cada cual también a los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo. Aquella su definición de grandeza que dice, aquel que quiera ser el primero sea el último, y el servidor de todo. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del espíritu, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar la flaqueza y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora guardemos silencio todos y concentrémonos durante unos momentos sobre la palabra servicio.
Oración Rosa Cruz, no pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe, ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su circundante presencia que nos circunda, para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No pedimos más dádiva, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haced que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser. Danos medio para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno, que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad. Que así sea, Padre. Que así sea. Así sea. Y ahora, queridos hermanas y hermanos, al partir para volver a entrar en el mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Que así sea, Padre. Que así sea. Gracias, Martita. Nos hemos reunido hoy, como siempre, gracias a Dios, nos da la oportunidad de continuar estudiando y aprender un poquito más. Le quiero pedir a nuestro querido amigo Raúl, por favor, si nos da un resumen de lo que vimos el domingo pasado, por favor. Leo primero un resumen que está resaltado en el concepto que leímos el domingo pasado. Dice, lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades son el resultado de nuestras propias acciones, trabajando altruista, noble y desinteresadamente. ¿Y qué pasa si nosotros trabajamos de esa manera, con lo mejor de buena voluntad, con buenos pensamientos, con buenos actos, participando de los servicios, como el que hicimos recién, del templo, de curación, de lunas, de equinoccio y solsticio? Cada vez que nosotros actuamos de esa manera, participamos, fíjense lo importante que es. ¿Por qué? Porque fortalecemos nuestro arquetipo, lo estamos fortaleciendo. Y digo arquetipo y lo explico para los amigos que ven estos videos, que están poco familiarizados, ¿cierto? Nosotros, en los preparativos para el Renacimiento, nos ayudados por grandes jerarquías espirituales, en la región del pensamiento, del mundo del pensamiento concreto, del mundo del pensamiento, nos construimos un arquetipo que está destinado a vibrar, ¿no es cierto?, de acuerdo al calibre mental, a la forma en que hemos utilizado nuestra mente en la vida anterior, sabemos perfectamente eso. Entonces, construimos ese arquetipo para que viva un determinado número de años, puede ser 40, 50, 70, 80 o 100. Y, como digo antes, lo importante es que cada acto noble nuestro, cada visita a un enfermo en un hospital, para llevar una palabra de estímulo, trabajamos sobre ese arquetipo, lo fortalecemos. Y desde el punto de vista espiritual, una vez que hemos entrado en un sendero como el de la fraternidad, que estamos caminando positivamente, es deseable vivir la mayor cantidad de años posible para que colaboremos con los hermanos mayores de la Orden de la Rosa Cruz, trabajando y sirviendo,
siendo útiles a la humanidad, porque no solamente de esa manera, si hacemos esto que estamos diciendo, estamos concretando esto, estamos trabajando sobre construyendo el triple espíritu, la triple alma, el crecimiento anímico por un lado. Estamos construyendo también el cuerpo-alma. Miren lo que abarca toda acción noble, todo acto positivo. Construyendo el cuerpo-alma, ¿por qué? Es imperioso el desarrollo de ese vehículo, que es el que vamos a utilizar en la Nueva Galilea para recibir al Señor en el aire. Que no nos pase como a los atlantes, que no desarrollaron los pulmones, cuando llegaron a la atmósfera para respirar el aire, no había pulmones. Y están ahora ellos, sabemos, esperando la quinta revolución del periodo terrestre para ver si pasan o no pasan. O van adelante o retroceden, o tienen que ir hacia atrás, a la luna, a Saturno, a esperar un nuevo día de manifestación. Por eso Mahendel hace el Evangelio. El Evangelio es el concepto, es el libro. Concepto es, yo diría que es el Evangelio del servicio. El Evangelio del servicio, que es el que nos permite construir ese vehículo, ¿no es cierto? El cuerpo del alma, yendo con proyección de futuro. Proyección de futuro que no es tan lejano que digamos, no. 3.500, 4.000 años. Vamos a necesitar este vehículo con proyección de futuro. Y en el presente, en nuestro presente, como dije antes, con el arquetipo, fortaleciéndolo, que realmente es importante. Es importante fortalecerlo, desarrollarlo, para vivir la mayor cantidad de tiempo posible, sirviendo, siendo útiles. De esa manera nos podemos convertir en genio, como dice más adelante. El genio es la marca de toda alma avanzada. Toda alma avanzada, como los hermanos mayores de la Orden de los Sacros, ¿cierto? Que han aprovechado las oportunidades que la vida se les ha presentado. De esa manera, queridos amigos, si trabajamos, y no meramente nos conformamos, ¿no es cierto? Bueno, el domingo, qué hermosa reunión tuvimos el domingo. Cuántas cosas maravillosas que hemos visto. Realmente nos hemos sentido gloriosos. Pero si a partir del lunes nos olvidamos de todo lo hermoso que hemos visto el domingo, lunes, martes, miércoles, toda la semana, no practicamos, ¿no es cierto? Como decía Mahendel, como hace el santo, él decía el santo. ¿Cuál es la diferencia entre el santo y el hombre común? El hombre común cumple con su obligación y lo mejor posible, descansa por la noche, trabaja las horas durante el día, atiende a su familia, y el resto, ¿a qué lo dedica? A su pasatiempo, a la televisión, a un deporte. En cambio, el santo, el santo, el que camina por un sendero espiritual superior, una vez que sus obligaciones han sido cumplidas, lo que diga que se dirige hacia Dios, hacia lo mejor, ¿no es cierto?, hacia el Creador, hacia la mejor manera de imitar a Cristo, utilizando sus poderes espirituales para trabajar positivamente. De esa manera, santo, no digamos que somos santos nosotros, que hace 2 días que estamos leyendo el concepto, estamos lejos de la santidad, pero apliquemos las enseñanzas para convertirnos en genios, como tantos genios que hemos visto. Y de esa manera, miren qué hermoso, de esa manera, algún día podremos oír la voz del Señor que nos dice, bien hecho, justo fiel, porque en las pocas cosas has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Realmente una maravilla. Adelante, Osvaldo, perdón.
Gracias, Raúl. Muy amable. ¿Alguien quiere hacer algún comentario de lo que dijo Raúl? Yo quiero solamente leer lo que él leyó al principio, porque es impactante desde mi punto de vista. Dice, lo que somos, lo que tenemos, todas nuestras buenas cualidades, son el resultado de nuestras propias acciones. Lo que nos falta física, moral o mentalmente, puede ser nuestro en el futuro. Realmente en nuestras manos está todo. Lo que somos hoy es el resultado de lo que hicimos antes. Y lo que vamos a hacer mañana es lo que sembremos hoy. Ley de consecuencia y ley de renacimiento. Ambas trabajando en armonía para el beneficio eterno de toda la humanidad. Ah, Alejandro, y siempre le pido a Alejandro, por favor, ¿podés leer, querido? Sí, sí, cómo no. Gracias. En los casos en los que la expresión del genio depende de la posesión de órganos especialmente construidos que requieran edades de desarrollo, el ego encarna naturalmente en una familia de egos que hayan trabajado durante generaciones enteras para construir un organismo semejante. Esta es la razón de por qué 29 músicos, más o menos geniales, encarnaron en la familia de Bach durante un periodo de 250 años. Que el genio es una expresión del alma y no del cuerpo queda demostrado por el hecho de que la personalidad de Juan Sebastián Bach no fue el florecimiento de la perfección creciente de sus antecesores, porque el talento de aquel estaba muy por encima, no sólo del de sus antecesores, sino del de sus sucesores. El cuerpo es simplemente el instrumento cuyo trabajo depende del ego que lo guíe, siendo así como la calidad de una melodía depende del sentimiento del músico, ayudado por el timbre o temple de su instrumento. Un buen músico no puede expresarse plenamente en un pobre instrumento. Y aún más, sobre el mismo instrumento, no todos los músicos pueden tocar igual. El que un ego encarne como hijo de un gran músico no implica necesariamente que deba ser un genio mayor que su padre, como debería ser forzosamente si la herencia física fuera la que produjera el genio en vez del alma. La ley de atracción explica de una manera completamente satisfactoria los hechos que atribuimos a la herencia. Sabemos sobradamente que las personas de gustos análogos se buscan. Si sabemos que un amigo nuestro vive en cierta ciudad, pero ignoramos su dirección, nos servirá de gran auxilio en nuestros esfuerzos para encontrarle la ley de asociación. Si aquel es músico, es muy probable encontrarlo en los sitios donde se reúnen los músicos. Si es estudiante, deberemos investigar en las librerías, bibliotecas o salas de lectura. Y si es un deportista, lo encontraremos probablemente en el hipódromo, campo de polo o estadios. No es probable que el estudiante o el músico frecuenten los lugares mencionados en último término, y también se puede afirmar que nuestra busca por el deportista tendría poco éxito si lo hiciéramos en las librerías o en un concierto clásico. Y de manera parecida, el ego gravita ordinariamente en torno a las asociaciones que congenian con él. Está impelido a ello por una de las fuerzas del mundo del deseo, la fuerza de atracción. Puede hacerse la objeción de que hay personas de gustos completamente opuestos y aún enemigos en la misma familia, y que si la ley de atracción es la que gobierna, ¿por qué los trajo a ambos allí? La explicación de tales casos es que durante la vida o vidas terrestres del ego, este ha entablado relaciones con numerosas personas. Estas relaciones pudieron haber sido agradables o no, implicando en un caso obligaciones que no se liquidaron entonces y en el otro injurias y odios contra el agraviado. La ley de consecuencia exige un ajuste exacto de cuentas. La muerte no lo paga todo. Así como por mudarnos a otra ciudad,
no liquidamos nuestras deudas monetarias. El día llegará en el que los dos enemigos deban encontrarse de nuevo. El antiguo odio los ha llevado a ambos a la misma familia, porque el propósito de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Por lo tanto, el odio debe transformarse en amor, y aunque se necesiten muchas vidas de lucha, llegará un momento en el que aprenderán la lección y se harán amigos mutuos en vez de enemigos. En tales casos, el interés que se tienen mutuamente pone en actividad a la fuerza de atracción, la que los junta. Si hubieran sido indiferentes uno al otro, nunca se hubieran encontrado asociados. Hasta ahí, mi querido amigo, hasta ahí. Has leído mucho y hay mucha información en lo que estamos compartiendo. Una de las cosas que a mí me interesaría resaltar es el hecho de que tanto en lo moral como en lo físico son las leyes de consecuencia y renacimiento y la ley de atracción las que producen, o la ley de asociación, las que producen, digamos, lo que debe ocurrir como una consecuencia de lo que se hizo antes. Por ejemplo, Mahendra acá aclara que los que son músicos y necesitan, por ejemplo, ciertas características en sus órganos físicos que lo hagan mucho más eficientes en la tarea de ser un buen músico, como por ejemplo las fibras de Corti en el oído, nacen en las familias donde durante generaciones han sido cada vez perfeccionando este órgano de manera tal que lo hacen mucho más eficiente. Pero al mismo tiempo, habla también del hecho de lo moral, ¿no? Uno por ahí necesita muchas vidas para superar los conflictos o las situaciones y poder realmente reinar el amor. Por eso la ley de atracción los vuelve a unir de manera incansable hasta que eso sucede. Yo pienso que esto lo podríamos quizás relacionar con tanto que se está hablando y se ha hablado y seguramente se seguirá hablando de la famosa guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Donde vemos personas de ambos de bandos diferentes, que por alguna razón en vidas anteriores, quizá varias vidas anteriores, hay odios como lo hay en el presente. Y las personas que han renacido en esta vida y el destino los pone en un medio ambiente de conflicto y de guerra en los cuales ellos son transformados en soldados para ir a la guerra, les está dando la oportunidad de dejar de odiarse los unos a los otros. Pero bueno, es un proceso lento, ¿no? O sea, uno, por más que pase por el purgatorio y muchas cosas sean limpiadas para que el ser humano mejore, eso no significa que la esencia que está dentro del cuerpo de deseo no se vuelva a manifestar, ¿cierto? En el próximo renacimiento. Entonces eso es una de las causas por las cuales puede ser que esta guerra sea un reflejo de las situaciones de odio de muchísimas generaciones atrás que aún perduran, pero siempre nuestro Padre, a través de los ángeles del destino, nos vuelve a dar la oportunidad, porque nos reúne por la ley de atracción para que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Otro ejemplo de eso, por ejemplo, es una guerra eterna, interminable entre los judíos y los árabes, que es una cosa terrible, pero ve, en esos lugares donde los conflictos se mantienen es porque nuestro Padre nos vuelve a reunir por ley de consecuencia, por ley de renacimiento, por ley de atracción, para que saldemos las deudas por un lado, pero también para que tomemos las medidas que son necesarias para que aprendamos a amar a nuestros enemigos y no ver en el otro ser un enemigo, sino ver lo que realmente son nuestros hermanos. Me gustaría escuchar algún otro punto de vista, por favor. Lo que vos decías, Osvaldo, recordaba yo, ¿no? Según lo que hemos estudiado en la escuela, la guerra entre Cartago y Roma, allá, hace tiempo, que el famoso general cartaginés Aníbal, que se cruzó recorrió con un ejército, no recuerdo el número, pero era muy numeroso en esa época, y se cruzó media Europa para llegar a Roma, para atacar a los romanos. Y no se decidió hacerlo, y bueno, al final los romanos lo derrotaron.
Pero ese odio que había entre los cartagineses y los romanos quedó latente. Como decíamos, el mundo del deseo no pudieron eliminar o transformar eso. Quedó el odio latente y renacieron los cartagineses renacieron en Alemania y los romanos en Francia y el Reino Unido, y se desató la Primera Guerra Mundial, que justamente eran esos mismos egos, esos enemigos mismos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Fue ese odio entre esos egos lo que determinaron esos. Mackenzie lo explica muy bien, no me acuerdo en uno de sus libros, hablando, ¿no es cierto?, de la Primera Guerra, y la Segunda pasó lo mismo. O sea que medio lo importante que es el transmutar el odio en amor. Si yo tengo, realmente tengo animadversión, como se dice, con alguien, debo tratar por todos los medios de congraciarme con él, de hacerme amigo, de hacer amistad. Porque si no, en un futuro, nos vamos a ver obligados a reunirnos nuevamente para que limemos esas asperezas. Mire cómo la vida se encarga lentamente, ¿no? Se encarga muy lentamente de que todos los seres transmutemos el odio en amor, porque el amor es el solvente universal. De eso se trata, de que transmutemos el odio en amor. Y lo mejor que podemos hacer es difundir esto entre nuestros hermanos del mundo, para que comprendan que no es fácil, no, como decía, hablaba recién este Osvaldo, entre palestinos y judíos, ahí están en guerra continua, porque no pueden transmutar, no hay caso. A pesar de que son de la misma estirpe, ellos eran sefaradinas, tienen un pasado común. Sin embargo, esa separación que hubo lo ha llevado a ese enfrentamiento, y hasta que no limen esa aspereza, no va a terminar esa guerra entre ellos. Adelante, adelante, Osvaldo. Muchas gracias, Raúl. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? También, aparte de lo moral que hemos estado hablando con Raúl, tengamos en cuenta la parte que tiene que ver con la construcción de nuestro propio cuerpo, nuestro cuerpo físico, los demás vehículos, y también el medio ambiente en el cual renacemos. Y cuando hablamos del medio ambiente, no es solo el país o la provincia o el estado o la localidad donde vivamos, sino el grupo social, la familia que nos toca. Porque todo eso, nosotros lo creamos en una vida y se manifiesta en la próxima. Entonces a mí me parece fantástico el hecho de que está en nuestras manos realmente modificar nuestro futuro. Y solamente lo podemos hacer con esfuerzo y buena voluntad. O sea, el esfuerzo es aprender a amar a aquellos con los cuales quizás tenemos algún conflicto. Obviamente, como decía Raúl, no es nada fácil, pero tampoco es imposible. Recordemos la palabra del Cristo. Si bien uno podría decir que el ejemplo es demasiado grande, y yo creo que si él nos dice ese ejemplo es porque nosotros tenemos la capacidad de poder transmutarlo así. Es decir, él dijo, yo he vencido al mundo, ¿no? Quiere decir que él pudo, y nosotros también podemos transmutar todo aquello que nos produce dolor, enfermedad y muerte, para cambiarlo en un futuro, ¿cierto?, por vida eterna. Si no quieren hacer ningún comentario, por favor, podés continuar leyendo, querido Ale. Sí. Así que las dos leyes del renacimiento y de consecuencia resuelven en forma razonable todos los problemas de la vida humana conforme el hombre avanza hacia su próximo estado, el superhombre. Un puntito ahí, perdón. Sí. Estas dos leyes dice que resuelven en forma razonable todos los problemas de la vida humana hasta que nosotros avanzamos a un próximo estado. Y habla de ese estado como el del superhombre.
un estado en el cual nuestras cualidades espirituales, aún están latentes, se van a manifestar. Y vamos a poder hacer cosas a través de esas cualidades que hoy no podemos. Vemos cómo yo lo veo así, que a través de este proceso realmente vamos mejorando. Muchas veces nos quedamos en lo que vemos en el mundo y nos parece que nada avanza. Pero en realidad sí estamos avanzando, estamos yendo hacia esa transformación tan importante. Bueno, adelante, por favor. El rumbo que sigue el progreso humano, perdón, el rumbo que sigue el progreso humano es hacia arriba y adelante siempre. Dice esta teoría, no como algunos creen que han confundido la doctrina del renacimiento con las disparatadas enseñanzas de algunas tribus indias que creen que el hombre se reencarna en los animales o vegetales. Esto sería una retrogradación. Ni en la naturaleza, ni en los libros sagrados de la India se puede encontrar nada que sostenga semejante doctrina. En uno solo de los libros religiosos indios se toca este punto. En el Katopanishad, capítulo 5, versículo 9, se dice, algunos hombres de acuerdo con sus deudas, obras, van a la matriz y otros al Stanu. Stanu es una palabra sánscrita que significa un pilar, y esto ha sido interpretado como que algunos hombres, debido a sus pecados, han retrocedido al inmóvil reino vegetal. Los espíritus se encarnan solamente con objeto de adquirir experiencia, para conquistar al mundo, para sobreponerse a su yo inferior y conquistar el dominio de sí mismos. Si comprendemos esto, comprenderemos también que llegará un tiempo en el que no habrá ya más necesidad de renacer, porque se habrán aprendido todas las lecciones. Las enseñanzas del Katopanishad indican que, en vez de permanecer ligado a la rueda de nacimientos y muertes, el hombre llegará alguna vez a ese estado inmutable de nirvana. Un momento ahí. Sí. Este párrafo que estás leyendo dice que los espíritus renacen solamente con objeto de adquirir experiencia, para conquistar al mundo, para sobreponerse a su yo inferior y conquistar el dominio de sí mismos. Esa oración, esos tres renglones, son realmente extraordinarios, ¿no? O sea, el objetivo del renacimiento en este plano, de manera repetitiva, es aprender, salir de lo inferior y elevarnos a lo superior y conseguir el dominio de nosotros mismos, es decir, poner al servicio del yo superior el yo inferior. Es extraordinario. Adelante, por favor. En el libro de la revelación encontraremos estas palabras. Al que venciere lo haré un pilar del templo de mi Dios, y él no saldrá más, refiriéndose a la completa liberación de toda existencia concreta. En parte alguna se encuentra afirmación autorizada sobre esa doctrina de la transmigración de las almas. Un hombre que se haya desarrollado hasta el punto que tenga un alma separada e individual no puede retroceder hasta llegar a ocupar un cuerpo animal o vegetal, puesto que estos se encuentran bajo un espíritu grupo. El estudio y el espíritu individual es una evolución superior a la del espíritu grupo, y lo menor no puede contener a lo mayor. Hasta ahí, mi querido amigo. Acá también hay varias cosas interesantes, pero yo quiero rescatar esta parte que dice que si bien es posible la retrogradación, pero no un ser individual como el ser humano puede retrogradar al reino animal. Eso es lo que yo entiendo. Alguien puede verlo diferente, quizás. Pero desde mi punto de vista, ve, como dice, un hombre que se haya desarrollado hasta el punto de que tenga un alma separada individual, no puede retroceder hasta llegar a ocupar un cuerpo animal o vegetal, puesto que estos se encuentran bajo un espíritu grupo. El espíritu individual es una evolución superior a la del espíritu grupo, y lo menor no puede contener lo mayor. Es decir, en ese caso nosotros sí podemos tener deudas de destino, pero lo vamos, digamos, a pagar o a cumplir con esas deudas dentro de del destino que nosotros mismos generamos, no retrogradando hasta los reinos inferiores al nuestro. Me parece una cosa muy, muy importante de detallar. Adelante, querido amigo.
Dice, no, quería, eso que leyó Alejandro recién, ¿no? Que me parece muy interesante. Dice, en el libro de la revelación encontramos estas palabras. Dice, al que venciere, le haré un pilar del templo de mi Dios y él no saldrá más. Y yo me pregunto, ¿a qué se refiere al que venciere? ¿Al que venciere qué? Al que venceremos. ¿A quién venceremos? Yo diría, opinión, a nuestro cuerpo de deseo, a la naturaleza inferior. ¿No es cierto? Haciéndolo, no que rija, porque la mayoría de la humanidad, ¿no es cierto?, se maneja por sus pasiones, por sus emociones, sus deseos, sus anhelos, ¿no es cierto? Todo relacionado con el cuerpo de deseo, no con la mente. La mente está quieta, el cuerpo de deseo es el que manda. Pero el que realmente trabaja, como decía antes, positivamente, ¿no es cierto?, controlando el cuerpo de deseo, nos vamos a decir, como decía Marta, que la tenía tan mala Marta, no está Marta por ahí, con el cuerpo de deseo, es un vehículo maravilloso, el que nos permite, el que nos da el incentivo para la acción, nos brinda, es el almacén donde nosotros extraemos lo necesario para movilizarnos en este mundo. Pero podemos movilizarnos positivo o negativamente, como sabemos. Podemos utilizarlos para el bien. Utilizarlos, ¿no es cierto?, para trabajar constructivamente en este esquema evolutivo en el que estamos todos trabajando, ¿no es cierto? Trabajando, desarrollando nuestra potencialidades divinas latentes en poderes dinámicos, utilizando así que la mente sea el que maneje nuestras vidas. Y la oración es una ayuda muy grande, que ¿cierto? Un hombre, hablando del santo, un santo por eso dice, como decía el propio más gente, dice, Satán tiembla, decía, cuando ve al santo arrodillado orando. ¿Por qué? Porque el santo orando, concentrado, el hombre espiritual, digamos, el hombre que trabaja, que está caminando por un sendero espiritual superior, y emite una energía poderosa, la oración, la concentración mental, ahí está trabajando, está controlando, está ejercitando su mente, que sabemos que el principal objetivo de este periodo terrestre, ¿cuál es? Es de perfeccionar y espiritualizar nuestra mente. Ese es el vehículo más joven que tenemos. Pero el cuerpo físico ya tiene mucha evolución, el cuerpo vital también, el cuerpo de deseo, lo mismo. Pero la mente es el vehículo más joven que podemos utilizar. Entonces, al que venciere, como digo, ¿no es cierto? Al que venciere su naturaleza inferior, controla su apetito, controla sus pasiones, control total y absoluto debe ser ejercido en cada momento de nuestras vidas, durante toda la semana, no solamente los domingos, como decía. No sé si estuve claro, queridos amigos, pero me parece que esa sentencia es realmente un valor enorme, por eso lo quise resaltar. Adelante, Osvaldo. Muy claro, Raúl, muchas gracias. Me hiciste acordar cuando Pedro le pidió al Cristo, cuando estaba caminando sobre las aguas, que él también quería caminar. Entonces el Cristo lo invitó, pero mientras mantuvo la vista en Cristo pudo, pero cuando dudó ya no. Y la duda es una emoción negativa, es un sentimiento negativo, y eso fue lo que lo hizo hundirse en las aguas, que simbolizan básicamente el cuerpo emocional, el cuerpo de deseo, ¿no? Y cuán fácil es para cada uno de nosotros caer durante el tiempo que nosotros estamos conscientes en este plano material,
todo lo que hacemos, inclusive en este momento y todos los momentos del día, siempre hay una carga emocional en todo. Y muchas veces no somos conscientes, simplemente nos dejamos llevar por eso. Y hacer el ejercicio de esforzarnos en tener pensamientos de amor, de buena voluntad, de servicio, en oración, como decimos Raúl, es un esfuerzo. A mí, por ejemplo, yo lo cuento, uno hace oración pidiendo por la salud de las personas, uno hace oración pidiendo por el bienestar, porque todo salga bien, pidiendo ayuda, pero no muchas veces me es fácil decir hoy voy a orar tantas veces, ¿sí? Y no es que no pueda, sí puedo, pero a veces lo dejo por otra cosa. Es decir, ve cómo la emoción realmente obstruye aquello que yo quiero hacer. Y me hace acordar a Pablo cuando decía el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero, eso hago. ¿Alguien más quiere, por favor, opinar algo o aportar alguna idea, un concepto? Lo que quería agregar, lo que dice después, perdón. Adelante, perdón, adelante. No, dice, y lo haré al que vence, le dice, lo haré un pilar en el templo de mi Dios, dice, y de él no saldrá más. Un pilar en el templo, ¿ustedes se dan cuenta de la trascendencia, de la importancia? O sea, un pilar en un ser se puede convertir en un ser elevadísimo, que está, que está junto a Dios, junto a los hermanos mayores. Los hermanos mayores son pilares en el templo de Dios, los ángeles del destino, porque trabajan para el bien, trabajan positivamente, en ellos no hay ningún sentimiento negativo, son pilares en el templo de Dios. Y en eso nos podemos convertir nosotros. ¿Qué les parece? A mí me parece algo grandioso, maravilloso, esa expresión, ¿no? No sé qué opinan ustedes, me gustaría escuchar a ver qué opinan de esa sentencia que ya les digo, yo la considero relevante, maravillosa. Lo más grande que hemos leído, hasta, me parece a mí, todo es importante, pero eso adquiere una relevancia enorme. Adelante, adelante. Gracias, Raúl. Bueno, ¿puedes continuar leyendo, por favor, Ale? Oliver Wendell Holmes, en su hermosísimo poema The Chamber Nautilus, el caracol en su concha, ha encerrado esa idea de constante progresión en vehículos cada vez mejores y la final liberación. El caracol construye su concha espiral con departamentos seccionales y va abandonando constantemente los más pequeños para ocupar el último de los que ha construido. Entonces vamos a la traducción directa. Año tras año contemplo su labor silenciosa, que desplegó su lustrosa espiral, mas al crecer la espiral, abandonó la que fue su morada en los años pasados, por la nueva, deslizándose bajo el brillante arco con suave paso y construyendo una puerta innecesaria, y se amolda a su nuevo hogar sin conocer más el antiguo. Gracias por el celestial mensaje que me traes, hijo del quieto mar, expulsado de tus orígenes, los olvidas. De tus mudos labios sale una nota más elocuente que las emitidas por el cuerpo enroscado del tritón, mientras suenan mis oídos a través de las profundas grutas del pensamiento. Yo oigo una voz que canta, construye mansiones más duraderas, alma mía, según las veloces estaciones ruedan. Abandona tus criptas, ya surcadas, haz que cada templo nuevo sea más noble que en el pasado. Abarca un espacio celeste más ancho hasta que por fin te libertes, arrojando tu concha subterránea por el océano movedizo de la vida.
La necesidad ya mencionada de obtener organismos de naturaleza específica trae a la mente una frase muy interesante de las leyes del renacimiento y de consecuencia. Estas leyes están relacionadas con el movimiento de los cuerpos cósmicos, el Sol, los planetas y los signos del zodíaco. Todos se mueven en armonía con estas leyes, guiado en sus órbitas por las inteligencias espirituales internas, los espíritus planetarios. Debido a la precesión de los equinoccios, el Sol se mueve hacia atrás a través de los 12 signos del zodíaco a la velocidad aproximada de un grado de espacio cada 72 años y a través de cada signo 30 grados de espacio en unos 2.100 años y en torno de todo el círculo en unos 26.000 años. Esto es debido a que la Tierra no gira sobre un eje estacionario. Su eje tiene un movimiento lento, oscilante, parecido al de un trompo que ha perdido parte de la fuerza con que fue lanzado, describiendo así un círculo en el espacio, por lo que una estrella tras otra se convierten en estrella polar sucesivamente. Debido a este movimiento oscilante, el Sol no cruza el ecuador por el mismo sitio todos los años, sino un poco más atrás, y de ahí el término de precesión de los equinoccios, porque el equinoccio precede, viene demasiado pronto. Todos los acontecimientos de la Tierra están relacionados con los otros cuerpos cósmicos, y sus habitantes están también relacionados con estos y otros movimientos cósmicos. Y así sucede también con las leyes de consecuencia y del renacimiento. Conforme el Sol pasa a través de los diferentes signos en el curso del año, el clima y otros cambios afectan al hombre en sus actividades de varias maneras. Similarmente, al pasaje del Sol por la precesión de los equinoccios a través de los 12 signos del zodíaco, que se llama un año mundial, produce condiciones en la Tierra de la más grande variedad. Es necesario para el crecimiento del alma que las experimente todas. En realidad, como hemos visto, el hombre mismo produce esas condiciones mientras se encuentra en el mundo celeste entre dos encarnaciones. Por lo tanto, cada ego nace dos veces durante el tiempo en que el Sol está pasando a través de un signo del zodíaco. Y como el alma es en sí misma necesariamente bisexual, con objeto de adquirir toda la experiencia, encarna alternativamente en un cuerpo masculino y femenino. Esto es debido a que la experiencia de un sexo difiere ampliamente de la del otro. Al mismo tiempo, las condiciones externas no se alteran mayormente en un millar de años y, por lo tanto, permite a la entidad el recibir experiencia en un alrededor ambiente idéntico al del punto de partida como hombre o como mujer. Estos son los términos generales en los cuales trabaja la ley del renacimiento. Pero como no es una ley ciega, está sujeta a frecuentes modificaciones determinadas por los señores del destino, los ángeles archiveros, como, por ejemplo, en el caso de un ego precise, perdón, como por ejemplo en el caso en que un ego precise un ojo sensitivo o un oído especial, y haya alguna oportunidad para proporcionarle el instrumento requerido en una familia con la que haya establecido relaciones previas. El tiempo para la encarnación del ego en cuestión puede quizás estar falto de madurez, en unos 200 años, de acuerdo con el periodo general, pero los señores del destino ven que a menudo que se aproveche esa oportunidad, el ego gastaría 4 o 5 centenares de años más de tiempo necesario en el cielo antes de que se presentara otra oportunidad. Por lo tanto, el ego es atraído a encarnarse antes de cumplir el tiempo fijado, por decirlo así, y lo que le falta de reposo en el tercer cielo le será dado de más en otra ocasión. Vemos, pues, que no solamente ejecutamos el trabajo necesario para nosotros desde el mundo celeste, sino que también trabajamos sobre los demás, atrayéndolos o repeliéndolos. Una oportunidad favorable para conseguir un instrumento apropiado puede atraer a un ego a encarnarse,
si no hubiera instrumento alguno aprovechable, permanecería más tiempo en el cielo y en el exceso se le deduciría de sus siguientes vidas celestes. Hasta ahí, mi querido amigo. Uf. Acá necesitamos a alguien que sepa de astrología, ¿no? No está ni Eduardo ni Arnaldo. Pero bueno, vemos unas cosas que son muy importantes, pero muy, muy importantes. La ley del renacimiento y la ley de consecuencia, que son las que rigen la evolución de todo el universo y obviamente la nuestra y de todas las oleadas de vida, trabajan en armonía, ¿cierto?, con los astros, con los regentes de cada uno de los astros, astrológicamente hablando, y también dice que trabaja de una forma no ciega, es decir, que dependiendo de las necesidades evolutivas y de las oportunidades que un ego necesita para su crecimiento anímico, por medio de los ángeles archiveros, que son aquellos que administran nuestro destino, el destino que nosotros mismos hemos generado, es decir, ellos se encargan de administrar ese destino de manera tal de que lo organizan de forma que sirva de provecho para nosotros, inclusive aunque nos hayamos equivocado y nos toque pasar por situaciones de dolor. Entonces ellos siempre se encargan de brindarnos las mejores oportunidades para que podamos avanzar y obtener crecimiento anímico. Por lo menos eso es lo que yo saco en claro de todo esto. Si alguien tiene alguna observación o algún aporte, por favor. No, un pequeño comentario con respecto a la precesión de equinoccios. Acá lo que dice que, bueno, por una cuestión del movimiento de la Tierra, el punto vernal, que vendría a ser el cero grado de Aries, va retrocediendo, el signo que se ve por atrás, cada 72 años un grado. Eso lo que produce son las eras. Nosotros hablamos que faltan 500 años para llegar a la era de Acuario. Ahora estamos en la era de Piscis. Antes estaba la era de Aries y antes la de Tauro. Entonces estamos yendo hacia atrás, digamos, siempre con respecto a la precesión. Si uno va, digamos, a un libro que se llama El mensaje de las estrellas, los primeros dos capítulos, Mahendel habla de la relación que existía en la época de Tauro, donde se adoraba al becerro de oro. Y luego vino la época de Aries, donde vino el Cordero de Dios. Y después Cristo inauguró la era de Piscis, los peces, ustedes pescarán. Y estamos ahora saliendo de la época oscurantista de Piscis, que tiene una característica muy particular, diferente a las anteriores, y nos estamos dirigiendo a la era de Acuario. Y entonces, esa característica que nosotros vemos en el macro, es lo que está tratando de decir acá de las condiciones del medio ambiente que se están desarrollando cada 2.100 años. Y también indica que nosotros reencarnábamos dos veces por era, diciendo que el medio ambiente no cambiaba tanto. Uno ve lo que ha cambiado solamente en 30 años, en 20 años, la tecnología, cómo nos ha modificado, cómo nos ha acercado. Entonces uno a veces piensa, ¿no se habrán acelerado esos tiempos? Por lo menos a mí es una cuestión que me viene a la mente muy seguido, y más aún cuando uno ve que actualmente hay muchísima cantidad de egos encarnados. Entonces dice, nunca hubo tanta cantidad de gente en el mundo y jamás ha cambiado tanto las condiciones como en estos últimos, yo le voy a decir, 50 años, porque es lo que me ha tocado, pero si uno lee un poco más atrás, en 1909, cuando se escribió el concepto, era un mundo totalmente diferente a lo que hoy día somos nosotros. Quizás ciertas condiciones no, pero en lo que es lo material, seguramente. Excelente lo que comentaste, me encantó todo. Alejandro, muy bien, has expresado, ¿no? Pero con relación a la cantidad de gente que hay en el mundo, en este momento, como estamos tan cerca de la edad de Acuario,
Entonces los ángeles del destino hacen renacer a esos egos, los impulsan, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que recojan experiencias en la escuela de la vida y puedan adaptarse a las condiciones que van a prevalecer en la edad acuaria, que va a estar basada, ¿no es cierto?, en una moral, sobre todo, en una moral elevada. Ahora bien, con respecto a lo que leíamos antes, y según lo que dice nuestra enseñanza, de que cada ego renace durante los 2100 años, lo que digo Luciano Zodiaco, renace dos veces, hay circunstancias en que, ¿no es cierto?, por ejemplo, hay que cumplir con una misión especial en la Tierra, ¿no? Dentro de, digamos, 200, 300 años. Entonces, los ángeles de destino ven que vos, Alejandro, estás en condiciones, ¿no es cierto?, de cumplir con esa misión. Y te proponen a vos, Alejandro, o a Andrés, o a Osvaldo, o a Miguel, le proponen venir a la Tierra a cumplir esa misión. Aunque están, como dicen, ¿no es cierto?, lo están privando de las experiencias que prevalece, que están latentes, ¿no es cierto?, en el segundo cielo. Pero como hay una misión que cumplir, lo hacen, le permite que venga el renacimiento. Estamos hablando de un Gandhi, de un Martin Luther King, de un Abraham Lincoln, que son, ¿no es cierto? Bueno, Gandhi no pertenecía a la... Era un ego muy avanzado que se ofreció, que se prestó para venir a cumplir con semejante misión de libertar a la India del Imperio Británico, ¿cierto? Eso está, para mí está totalmente claro. O Martin Luther King para ayudar a los negros, ¿cierto? Que estaban tan prejuzgados, estaban tan sometidos por su color. Son egos y otros tantos, que en este momento no recuerdo, que vienen a la Tierra a cumplir una misión, ¿cierto? A cumplir una misión encargado por los ángeles del destino para ayudar siempre, para ayudar a la humanidad a salir del estancamiento, a salir, a mejorar su condición de vida, digamos. Me parece, modesta opinión, por cierto. Me parece que Andrés está con ganas de decir algo. Gracias, Raúl. Andrés, ¿querías comentar, por favor? No exactamente, pero ya que me han empujado a la escena. Bueno, hay algunas cosas que son bastante interesantes, porque, por ejemplo, se ha tocado aquí, más temprano, el tema de una ley de atracción. Y bueno, hay que remarcar que cuando estamos hablando aquí de la ley de atracción, no estamos hablando de los libritos esos que andan dando vuelta por las librerías, o esa famosa ley de atracción que se ha puesto de moda hace algunos años, en donde, bueno, uno puede conseguir lo que quiera realizando algunas operaciones de magia personal, ¿no es cierto? Porque, bueno, no hay otra forma de definirla, porque se trata de buena actitud, se trata de tener la actitud correcta, se trata de realizar algunas operaciones y algunos cambios sobre sí mismo, que están vinculados más con el éxito y el progreso material que con otra visión, ¿cierto? Y yo tengo para decir que tanto ese tema como otros temas que son tangencialmente similares a los que se tocan aquí, tienen su parte de verdad, tiene su parte muy importante de verdad, y que es posible realizar esas cosas, pero hay que acercarse
a leer este libro que estamos leyendo, que es el concepto Rosa Cruz del Cosmos, en el cual usted va a encontrar otros conceptos, otras concepciones, no solamente la ley de atracción, la ley de renacimiento y consecuencia, sino que va a encontrar otras cosas que le van a explicar cómo funcionan los mundos invisibles, y entonces uno va a poder entender que sí, se pueden realizar operaciones que permitan obtener el éxito, que permitan atraer lo que uno quiere atraer. Sí, sí, todas esas cosas se pueden realizar. Pero, como dice Max Heindel, hay un gran pero. Es necesario estar preparado para ello. Es necesario que la ley de consecuencia nos permita acceder a esas cosas. Porque de nada me sirve a mí realizar todo el esfuerzo para conseguir algo si en el pasado yo he hecho todo lo que lo saca de mi futuro. ¿No es cierto? No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. Se concentran en un aspecto porque es un aspecto muy interesante, por supuesto. También hay que recordar que es un aspecto que vende libros, ¿no es cierto? Pero por más que nosotros hagamos todo lo que nos dicen para atraer algo, también hay que pensar que lo vamos a conseguir solamente si hemos realizado los merecimientos necesarios para adquirirlo. Entonces, y eso es algo que es muy difícil de determinar porque nosotros no vemos nuestro pasado. Tenemos nuestra conciencia enfocada en el presente. Porque como alguna vez lo mencionamos, también es cierto que tenemos nuestra conciencia enfocada en el presente para que sirva como una prueba de si hemos sido capaces de aprender realmente las lecciones del pasado. Si la quinta esencia de nuestras lecciones del pasado ha quedado grabada firmemente en nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, todo esto, que no quiere decir que nosotros tengamos alitas y seamos todos unos santos, porque estamos hablando de cosas bonitas. Estas cosas son reales, al menos para nosotros, y se puede acceder a estas cosas, pero también es necesario realizar un trabajo de crecimiento que no es nada raro, no es nada del otro mundo, y es absolutamente natural y está... Y es compatible con los mandamientos de la mayoría de las religiones más serias, ¿no es cierto?, que existen. Principalmente es compatible con tiene afinidad, ¿no es cierto?, natural con el cristianismo. Nosotros somos cristianos, ¿sí? Pero bueno, eso es algo que quería decir respecto de la ley de atracción. No sé si me estoy excediendo. No, adelante, adelante, si tienes que decir algo más, por bien, favor. Bien, por otro lado, existe también la mención que se ha hecho más temprano, hace un ratito, de cómo nos influyen los 12 signos del zodíaco. Los signos del zodíaco son formaciones estelares, son grupos de estrellas, ¿no es cierto?, que no necesariamente están juntas, hay veces en que están muy alejadas una de la otra, porque lo que nosotros vemos como una constelación es una figura formada por estrellas, y esas estrellas no están una al lado de la otra formando la figurita que vemos, sino que muchas veces están a millones de años luz una de la otra, una más atrás o más adelante de la otra. Pero como nosotros las vemos en una perspectiva, forman una imagen. Alrededor nuestro hay un montón de estrellas, ¿no es cierto?, formando un círculo. En ese círculo se han realizado 12 distinciones, y esas distinciones son los 12 signos del zodíaco. Estas estrellas, a lo largo del tiempo,
nos van influyendo. Esto, digamos, ellas, digamos, se ponen de acuerdo con los planetas para influir, ¿no? Porque los planetas reflejan las influencias de los demás astros. Los planetas reflejan esa influencia sobre nosotros. Y a lo largo del tiempo, esos signos, esas constelaciones, sucesivamente nos van influyendo con más fuerza a medida que pasa el tiempo, y van cambiando y se van sucediendo. Es decir, cuando termina la influencia de Piscis, viene la influencia de Acuario, y no es que las otras no nos sigan influyendo, nos siguen influyendo, pero en ese momento, si hablamos por ejemplo de Acuario, Acuario nos estará influyendo con mayor fuerza que las demás. Esto sucede para darle distintas oportunidades de crecimiento a los espíritus que están evolucionando bajo el ámbito de todas estas estrellas. Sencillamente, no es que las estrellas nos digan qué hacer, no es que van a dirigir nuestra vida, es que en la medida en que nosotros nos hayamos puesto de cierta, digamos, hayamos realizado ciertas acciones, hayamos tenido ciertos desarrollos personales, a través del trabajo sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestro cuerpo físico, sobre nuestro cuerpo vital a través de la repetición, entonces vamos a hacernos más o menos sensibles a la influencia de estas estrellas, ¿sí? Y cada ser humano va a tener la oportunidad de desarrollarse en los dos aspectos, en los dos polos principales en los cuales se manifiesta en esta vida física, que es como hombre y como mujer, ¿sí? Al menos una vez a lo largo de toda una era, ¿no es cierto? A lo largo de del paso por un signo, ¿no es cierto? Básicamente eso es lo que está diciendo este último párrafo del concepto. Gracias. Gracias, Andresito, muy amable. En relación a lo que comentaste, ¿no? Nosotros sonamos, como dice la Biblia, parecido a la escalera de Jacob, ¿no? Desde el escalón inferior hacia el superior. Y en la medida en que somos, o sea, adquirimos crecimiento anímico, vamos vibrando un poquito más elevado que anteriormente y nos ponemos en sintonía con las influencias de los planetas más elevados. Entonces este es un proceso desde lo inferior hacia lo superior, ¿no? Desde transformarnos en, quizás no sé cómo decir la palabra, y no quiero ser grosero, pero desde lo animal hasta lo humano, y desde lo humano hasta lo angelical, y así sucesivamente, hasta llegar al mismo nivel de nuestro Padre Celestial. Es decir, vamos cada vez vibrando en armonía con los astros que nos emiten esa vibración más elevada, pero eso es algo, un trabajo personal, es decir, es algo que cada uno de nosotros consigue por esfuerzo y trabajo. No es que se consigue por accidente. Lo que pasa es que los ángeles del destino, a través de las estrellas, en armonía con la ley de consecuencia y renacimiento, nos dan las condiciones exactas, precisas y mejores para que así suceda. Ya queda en nuestra mano, por el libre albedrío, ponernos en condiciones de adquirir esa capacidad, o no, porque somos libres en ese sentido. ¿Podés continuar leyendo, Alejandrito? La ley de consecuencia también obra en armonía con las estrellas, así que el hombre nace cuando la posición de los cuerpos del sistema solar proporciona las condiciones necesarias para su experiencia y desarrollo en la escuela de la vida. Esta es la razón del por qué la astrología es una ciencia completamente cierta. Si bien el mejor astrólogo puede equivocarse al interpretarla, debido a que, como todas las demás hombres, como todos los demás hombres, es falible. Las estrellas muestran exactamente el tiempo de la vida de un hombre que haya
elegido los señores del destino para que aquel pague alguna deuda, y evadirlo está fuera del poder del hombre. Si indican el día exacto, si bien no podemos leerlo correctamente. Perdón, esto sería, sí, indican el día exacto, si bien no podemos siempre leerlo correctamente. El ejemplo más notable que conozca el escritor de esta imposibilidad de escapar a lo que han escrito las estrellas ocurrió en Los Ángeles, California, en 1906. Se dieron algunos detalles e instrucciones sobre astrología al bien conocido conferenciante Mr. L. Se hizo el horóscopo de Mr. L porque el alumno se interesaría más en el suyo que en el de un extraño. Y además podía comprobar más fácilmente la exactitud de los signos que se le indicaran. El horóscopo revelaba una propensión a sufrir accidentes y a Mr. L se indicó la forma en que algunas desgracias y otros sucesos en relación con el pasado figuraban en la fecha de la ocurrencia. Además, el horóscopo mostraba que sucedería otro accidente en el futuro, el 21 de junio próximo, a los 7 días subsiguientes, el 28 del mismo mes, siendo el último día el que parecía más peligroso. El horóscopo indicaba que los sitios heridos serían el pecho, la espalda, los brazos y la parte inferior de la cabeza. Como estaba plenamente convencido del peligro, se prometió quedarse en casa tal día. El que esto escribe fue por aquel entonces al norte de Seattle y algunos cuantos días antes del tiempo crítico escribió a Mr. L y le recomendó, cuidado Mr. L, contestó que se acordaba perfectamente y que obraría en consecuencia. Las primeras noticias sobre el asunto se obtuvieron de un amigo mutuo, quien manifestó que el 28 de julio Mr. L había ido a Sierra Madre en un tranvía eléctrico que chocó contra un tren, sufriendo las mismas heridas anunciadas previamente y habiéndose cortado además el tendón de la pierna izquierda. La cuestión era averiguar cómo es que teniendo Mr. L completa fe en la predicción, se había olvidado de ella. La explicación vino 3 meses después, cuando se había repuesto lo suficiente para escribir. La carta decía, yo creía que el 28 era el 29. No hay duda ninguna de que se trataba una parte del destino maduro, imposible de eludir, tal como lo mostraban claramente las estrellas. Las estrellas pueden ser llamadas por lo tanto el reloj del destino. Los 12 signos del zodíaco corresponden a la esfera, el sol y los planetas a las manecillas de las horas, que indica el año, y la luna al minutero, que indica los meses del año en los que los diferentes lotes de destino maduro de cada vida deben cumplirse. Nunca se explicará bastante que si bien hay algunos casos que no pueden eludirse, el hombre tiene hasta cierto punto el poder de modificar ciertas causas ya puestas en movimiento. Como dijo el poeta, y voy a la traducción, un barco zarpa hacia el este y otro para el oeste, con el mismísimo viento para los dos. Es la posición de la vela, el rumbo, y no el viento, el que determina el camino que llevan. Y como los vientos del mar son los caminos del destino, así navegamos durante toda la vida. Es el obrar del alma lo que determina la victoria, y no la calma o la tempestad. Lo importante de comprender es que nuestras obras actuales son las que determinan las condiciones futuras. Los religiosos ortodoxos, y aún hasta los que no profesan religión alguna, exponen como uno de sus más fuertes argumentos contra la ley del renacimiento, el de que se enseña en la India a la masa ignara que cree en ella. Si una ley natural, sin embargo, no puede haber si es una ley natural, sin embargo, no puede haber objeción alguna, por fuerte que sea, que le invalide o le impida obrar. Antes de que hablemos de masas ignaras o enviemos misioneros allá, sería conveniente que examinemos un poco nuestros conocimientos. Los maestros se quejan siempre de la superficialidad de nuestros estudiantes.
el profesor Wilbur L. Cross de Yale menciona, entre otros asombrosos casos de ignorancia, el hecho de que en una clase de 40 alumnos ni uno solo pudo indicar el sitio de Judas Iscariote. Quizás produjese ventajas el que los esfuerzos de los misioneros terminasen cerca de los países idólatras y en los barrios bajos de nuestras ciudades, para llevarlos a iluminar a la juventud estudiantil de nuestras propias naciones, siguiendo el principio de que la caridad empieza por casa, y que, como Dios nos permitirá a las masas ignorantes el perecer, sería mejor dejarlas en su ignorancia para la que tienen un cierto seguro, mientras que al iluminarlas se les proporcionan muchas oportunidades para que se vayan por legiones al infierno. Seguramente este es el caso, aquel de donde la ignorancia es una bendición, es locura ser sabio. Nos prestaríamos un señalado servicio a nosotros mismos y a las razas atrasadas si los dejáramos solos y buscásemos al cristiano ignorante más cerca de casa para ilustrarlo. Además, por llamarla doctrina idólatra, no se prueba su falsedad, y el que tenga prioridad en el Oriente no es tampoco argumento contra ella, así como la exactitud de la solución de un problema matemático no pierde nada porque no nos sea simpática la persona que lo resolvió primero. La cuestión única está en esto: ¿es o no verdad? Sí, sí, no importa nada absolutamente de dónde haya venido la solución. Todas las demás religiones no han hecho más que conducir a la religión cristiana. Ha habido religiones básicas que contienen únicamente en parte lo que el cristianismo tiene en mayor grado. El verdadero cristianismo esotérico no ha sido enseñado todavía públicamente, ni lo será tampoco hasta que la humanidad haya pasado del estado materialismo en que se encuentra ahora y que esté mejor preparada para recibirlo. Las leyes del renacimiento y de consecuencia han sido enseñadas secretamente en todo tiempo, pero por orden del mismo Cristo, como veremos, estas dos leyes no han sido enseñadas públicamente durante los últimos 2000 años. Hasta ahí nomás, querido amigo. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Porque es extraordinario lo que acaba de compartir, ¿no? Yo recuerdo, estuve hablando con Raúl hace un tiempo, en función de lo que dice acá, ¿no? Quizás haciendo una comparación, pero hoy con tanta tecnología que hay, existe YouTube, existe Facebook, Twitter y cuantas cosas, obviamente la televisión y otras cosas más, y hay muchos debates o conflictos o encuentros que se hacen entre diferentes posturas, ya sea políticas, ideológicas, de fútbol y de cuantas cosas más. Y una de las cosas que a mí me ha llamado la atención sobre todo ese tipo de actividad es el hecho, por ejemplo, de que cuando quieren o pretenden explicar algo y sentar las bases para afirmar lo que están diciendo, fuera de toda duda, eliminan de cuajo la religión. Y exponen que, dicen, acá la religión no tiene nada que ver, ni el culto este ni el culto aquel, todo está expresado de manera científica, como si la ciencia tuviera la última palabra sobre el asunto en todos los aspectos de la vida, ¿no? Eso es una postura totalmente material, es una postura alejada de la fe, de alejada de Dios. Y es justamente lo que está expresando acá, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, han transcurrido ya 2000 años, poco más de 2000 años, desde la venida de nuestro Salvador, y aún muchas de estas leyes, que estamos hablando, la ley del renacimiento y la ley de consecuencia, que son las fundamentales en la evolución y el crecimiento anímico del universo, y de nosotros obviamente, no se han enseñado públicamente, sino que fue dado en su momento por medio de los hermanos mayores a Max Heindel para que pudiera a través de la fraternidad Rosa Cruz y a través del libro Concepto Rosa Cruz expresarlas y enseñarlas, y nosotros hemos tenido y tenemos el privilegio de estudiarlas, no digo comprenderlas totalmente porque sería demasiada soberbia de mi parte, no solo estudiarlas, sino que gracias a Dios por este medio tratar de transmitirlas. Yo pienso que nos están dando la oportunidad de que así sea, por lo cual deberíamos sentirnos, por lo menos yo me siento privilegiado y agradecido.
de semejante obra, ¿no? Por el hecho de que lo que estamos hablando, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la ley del renacimiento y consecuencia, la ley que gobierna nuestro crecimiento anímico, bajo la cual estamos siendo ayudados, no condenados, sino ayudados para que podamos trascender y superarnos y alcanzar, como decía recién nuestro querido amigo Raúl, ¿no? Transformándose en un pilar del reino de Dios. Así que es realmente extraordinario lo que estamos compartiendo hoy. No sé si me siento feliz de lo que estamos compartiendo. No sé si lo logramos transmitir con la claridad o la fuerza que debiera. Pero realmente estamos haciendo algo, aunque sea un granito de arena. Me gustaría escuchar alguna otra opinión, por favor. Yo estoy de acuerdo, no sé si alguien con vos, yo me siento muy feliz por todo lo que hemos hecho, ¿no? Lo que estamos haciendo, digamos, tomando temas de enorme, de importancia espiritual, ¿no? Muy profundo, temas profundísimos. Y con respecto a al tema del renacimiento, ¿no es cierto?, de la vida después de la muerte y todas esas cosas, que yo lo mencioné, recuerdo el domingo anterior, que hablando, cuando yo vine a Córdoba hace muchos años atrás, hablar de estos temas de nacimiento, de la vida después de la muerte, del vegetarianismo, lo tomaban como uno era, ¿no es cierto?, que no estaba bien de la cabeza, se burlaban de uno que dice semejantes cosas, ¿no? Que una vez que se nos hizo el pensamiento más, hablando justamente de las tres teorías, ¿se acuerdan? La teoría la teoría materialista, todo el mundo aferrado a esa teoría materialista. Y todavía está, ¿no es cierto? Y la gente mayor, la gente grande, ¿no es cierto?, que están dentro de la iglesia, ellos no aceptan el tema este de la vida después de la muerte. Para ellos se murió. La muerte termina no solamente con el cuerpo físico, sino también con la mente. Perece todo, ya está. No hay nada. Pero, afortunadamente, ahora, todos los días, yo me gusta hablar con la gente de este tema, y veo, sobre todo los jóvenes, ya no niegan. No niegan la vida después de la. Usted habla del renacimiento. ¿Qué puede? ¿O le parece que puede? Me parece que hemos sido amigos con vos de una vida anterior. Puede, capaz que sí, dice. Yo creo que sí. Yo creo que con la muerte no tenemos. ¿Qué hemos vivido? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué hemos tenido? No dicen renacimiento, hablan de encarnación. Hemos estado, no creo yo que la muerte termine todo. Lo escucho felizmente. Casi todos los días cuando hablo con el cartero, con con el otro. Ya no niegan categóricamente de que la muerte termina todo. Y esto para mí es por un lado la madurez de esos seres, ¿no es cierto? Madurez significa la madurez espiritual que piensa, porque ahora la gente piensa. Me ocurre a mí cuando era chico que yo pensaba, no pensaba, siendo muy joven, de que con la muerte terminaba todo. Yo pensaba que la muerte no puede ser, no puede ser, hay algo después de. Y lo atribuyo ahora a la cercanía de la edad acuaria que se avecina. Estamos cada vez más cerca. Lo notamos como decía Andresito recién, ¿no es cierto?, y Alejandro también, los avances que tenemos, tecnológicos, pero espirituales también, por este hecho. Ya no hay esa negación que les digo, a mí me produce una profunda alegría, porque esa gente que piensa de esa manera, ya está a un paso, está a un paso de recibir, de conocer,
la enseñanza de la fraternidad, o sea, que nos dice más gente, van a ser en la edad acuaria, para la que falta 500 años, la enseñanza de la fraternidad van a ser universalmente conocida y aceptada por gran parte de la humanidad a medida que avance esa era de acuario. Esto, que ya significa adelante. Gracias, querido amigo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo quisiera comentar algo en función de lo que dijo Alejandro ya hace un rato atrás, cuando hablaba de que de un tiempo a esta parte, por ejemplo, de la época en que Mahaindel escribió el libro, el concepto de Rosa Cruz hasta la fecha, los grandes cambios que ha tenido la humanidad. Yo creo que sí, ha habido grandes cambios, obviamente que sí, lo vemos, por ejemplo, a nivel tecnológico, que es lo más claro que hay. Pero no ha habido todavía, desde esa fecha hasta el presente, grandes cambios en lo que se refiere a la moral. Ha habido cambios, obviamente cambiamos, moralmente somos cada vez mejores. Si uno hace un poquito de historia, comparemos, por ejemplo, cuando llegaron los españoles acá a América, estoy hablando de 500 años atrás, un poquito más quizás, cómo vivían las culturas aborígenes en estos lugares del mundo, y que, por ejemplo, se practicaba el canibalismo, se practicaba el sacrificio humano, cosas que son hoy vistas de manera horrenda, ¿no? Pero en aquella época era común, por lo menos en esta parte. Y no estoy diciendo con esto de que los conquistadores trajeron algo bueno, ¿no? Porque también trajeron dolor, muerte y un montón de cosas. Pero independientemente de todo eso, moralmente, desde aquella época hasta el presente, hablando de 500 años, ha habido cambios. Que desde mi punto de vista son los que tienen que ver con el crecimiento anímico, es decir, el desarrollo anímico que el ser humano necesita, que necesitamos todos y cada uno, es justamente por ese lado. Es la capacidad de aprender a amar más allá de las aparentes diferencias, ¿no? Todo lo demás es accesorio, es decir, puede ser que hoy tengamos mucha más comodidad de lo que tenían hace 500 años atrás, obviamente que sí, pero si la moral, es decir, actuar en armonía con estas leyes, como nos enseñó el Cristo con su ejemplo, que es lo fundamental, ¿no? Es pasar por ese lado. Yo lo veo por ahí, es decir, los cambios que ocurren dentro de los 2000 años que corresponde a un signo son quizás lentos. Y obviamente que años atrás habrán sido mucho más lentos que ahora. En cambio ahora los cambios son un poquito más acelerados porque el ser humano, nosotros, ya sea individual y colectivamente, estamos más cerca y vibramos a un tono aún mayor. Entonces nos es más fácil todavía crecer anímicamente. Entonces yo lo veo por ese lado, no tanto por lo que tecnológicamente o lo que vemos alrededor nuestro, ¿sí? Si yo entiendo lo que dice Alejandro, porque realmente es monstruoso el cambio. Hablamos de libros, audiolibros, como es ahora, ¿no? Y a tantas otras cosas que hay. Pero en lo moral, ¿sí? En ese crecimiento anímico que hace que un ser humano aprenda a amar a otro, que es el verdadero camino, el camino que nos enseña el Cristo, la fraternidad universal. Que todos aprendamos en algún momento a tratarnos como lo que somos, uno solo, hermanos. ¿Alguien más quiere comentar algo más, por favor? Bien, si no, yo quisiera dar por finalizado esto, pero le quiero pedir a nuestro querido amigo Andrés que por favor ponga en pantalla, yo voy a sacar esto de un segundo, Andresito. Existe una única fuerza en el universo, la fuerza de Dios, que Él lanzó al espacio en forma del verbo, que no es una simple palabra o sonido, sino un fiat creador. Ese fiat creador transformó los millones y millones de átomos en estado caótico, en figuras y formas que van desde la estrella de mar hasta la estrella de los cielos, desde el microbio hasta el hombre. De hecho, en todas las cosas y seres que constituyen y pueblan el universo, las sílabas o tonos de este verbo creador van siendo emitidos uno tras otro a lo largo de las eras, dando lugar a nuevas especies y haciendo evolucionar las anteriores. Y todo ello siguiendo fielmente el pensamiento
y el plan concebidos por la mente divina. Antes de que esa efusión dinámica de energía creadora fuese dirigida a los abismos espaciales. Dios es la única fuente de poder, y en él, real, verdadera y literalmente, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue pues un mero sentimiento poético el que hizo exclamar al salmista: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si asciendo a lo alto de los cielos, allí estás tú. Si preparo mi lecho en la tumba, allí te encuentro. Si en alas de la aurora voy a habitar, en lo más alejado del mar, también allí me conducirá tu mano y tu diestra me sostendrá. Todos conocemos el poder del pensamiento dirigido a un propósito determinado. Unamos pues nuestros pensamientos a los de todos los amantes de la paz, mientras formulamos la siguiente plegaria. Padre Celestial, de acuerdo con tu voluntad, que el principio amor, sabiduría del poder divino erradique la discordia y establezca la armonía y la paz universales en los corazones y en los asuntos de los hombres. Que así sea. Que así sea, Padre. Sí, hola, Ricardito, qué gusto verte. Muy bien. Hoy estuve escuchando nomás, que fue muy enriquecedor todo. Bueno, saludos. Un placer verte como siempre, cariño. Saludos, Berta, Ricardo. ¿Sí? Chao. Bueno, agradecemos al Padre que nos dio otra vez, otro domingo más, la oportunidad de estar, y a todos ustedes por su buena voluntad. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. Buena semana, gracias a todos. Bendición. Credo, Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido y buscando dogmas, edictos o credos para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída: que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.